Bueno, soy la estudiante María Alejandra Rivera Santos de la carrera de Licenciatura en Arte. Nosotros estaremos hablando sobre la educación de Iván Elis. Hablaremos sobre unos aspectos importantes. Mis compañeros que me estarán acompañando para hablar sobre este tema es Eric Alvarado y Daris. El primer punto a tocar será la mirada de desde la inocencia de los niños. ¿Por qué? Porque ellos tienen una forma diferente de mirar el mundo, una forma de a todo le da curiosidad a cosas más pequeñas que se mueven alrededor de ellos. Y esto es algo que en ellos destaca, porque nosotros los adultos tenemos a pasar desapercibidos esas cosas que para uno no puede ser importante, pero cuando le damos la debida importancia, nosotros podemos sacar provecho de esto y aprender. Otra cosa que podemos destacar de Iván Elis es el profundo espacio con su mismo las nuevas tecnologías, porque esto nos daña de forma física y de forma psicológica, no solo a los productos, sino también a los niños, como el completo anulo hacia relacionarse con otras personas que se encuentran alrededor, también la creatividad, la imaginación, la propuesta de ideas, también el distraerse, el espacio que se están haciendo en ese momento, que puede ser un video, un juego o una red social. Y esto ayuda a dificultar el avance, no solo de los adultos, en los estudiantes, sino también en la educación con los estudiantes. En el segundo punto, análisis de la institucionalización del saber, Iván Elis considera que la enseñanza está fuera del entorno real. Esto lo realizan alejándonos de nuestra propia esencia en el ámbito social y familiar, entregando así nuestra mente y corazón al control natural de la educación, que nos lleva a una dependencia de servicios costosos e intangibles. Bueno, en el tercer punto hablaremos de alineamientos y autoridad, donde los pedagogos cuestionan cada palabra dada por los maestros, donde el maestro simplemente se basa en autoridad directa. Como les venía explicando, esto hace que el maestro nos dé un pensamiento de simplemente de autoridad, donde el sistema nos muestra o nos ha hecho creer que la letra con sangre entra, y que el sistema siempre sigue un rol, digamos un rol mecánico, donde el maestro simplemente se vuelve el centro de todo. Ya basándonos en todo lo explicado, podemos decir que el sistema se basa en su rol o sus costumbres, donde nos damos cuenta que puede ser diferente, en el sentido de que el maestro toma un rol central y el estudiante simplemente tiene que acomodarse al pensamiento o al conocimiento que nos está dando el maestro. La palabra autoridad, podemos mirar que tiene muchos contextos. Entonces, la necesidad de esta palabra en el rol docente nos hace pensar que el estudiante debe tener un poco de libertad en su entorno, para así adquirir un conocimiento más allá del que el maestro le está proponiendo. En conclusión, la educación va evolucionando a medida de que pasa el tiempo, teniendo el lado bueno y el lado malo. Como podíamos ver antes, el maestro era el centro del conocimiento. Ahora podemos ver que el desarrollo a través del tiempo nos ha dado como esa proporción de que el estudiante también pueda tener esa opción de opinar y dar conocimiento, y así los dos tener una buena conexión en el entorno en que se encuentran.